Mientras tomo desayuno, como siempre lo hago, corro la cortina de la ventana que me permite observar a la distancia el pabellón 56. Cuántos recuerdos se agolpan en mi mente, pese a haber vivido una niñez llena de limitaciones. En mi interior hay un niño que se niega a crecer y se aferra con fuerzas a esa etapa de mi vida. De alguna forma se las arregla para borrar los momentos negativos de ella. Este niño muy especial, al cual aprecio mucho, tiene entre 7 y 11 años y muchas veces me obliga a rondar por los pabellones de Lota Alto, como queriendo extraer de ese barrio la energía necesaria para seguir existiendo. Esos pabellones que ahora se ven viejos, solitarios, silenciosos, son un mudo testigo de un pasado lleno de vida, sonrisas, algarabía infantil. Mientras medito en ello, algo empieza a suceder. Todo parece cobrar vida. Mis oídos se deleitan con lo que oyen. Mis ojos no ponen resistencia a lo que ven. Me siento transportado al pasado. Soy yo con pantalones cortos, cabello despeinado, suspensor reclamando por falta de botones, zapatos deslustrados. Me encuentro ansioso, esperando a papá que salió a trabajar al primer turno en la mina, donde trabaja y donde yo también trabajaré cuando sea grande. Ahí viene mi papá, con su rostro ennegrecido por el polvo del carbón, el caucho en su cabeza, su guameco al hombro donde lleva la charra y el manché. Su semblante delata el cansancio de la jornada, su mirada serena, pero sus ojos no pueden disimular que se alegra al verme. Se sienta con prontitud en una silla de paja y sin decir palabra recibe ansioso de manos de mamá un jarro de porcelana con medio litro de harinao. Doy la vuelta al pabellón. Paso junto a los lavaderos donde hay señoras lavando con sus paletas en la mano, con las que dan fuertes golpes a la ropa mojada. Cada una tiene su espacio. Mientras dure el lavado, serán dueñas de una de las 14 bateas que hay afuera. La misma batea, mañana será de otra. Rigo, Rigo, siento la voz de mamá llamándome. Están listos, me dice. Y yo entro en la cocina, saco del canasto un buen trozo de pan amasado, al mismo tiempo que cojo el canasto con piñones, ya venderse, ha dicho. Piñones cosicalientes, piñones cosicalientes. El canasto cada vez pesa menos. Doy la vuelta completa hasta llegar a mi casa. Entrego el dinero de la venta a mi mamá, quien como siempre lo guardará con discreción para cuando falte la comida, en esos días en que papá se le pasa la mano y se toma la plata del pan. En los hornos, la señora Elba es la experta con la paleta. La desliza por debajo del pan, lo saca hacia afuera del horno y cada una de las vecinas reconoce el suyo por las marcas que previamente le han puesto. Todas ellas provistas con manteles hechos de bolsa de harina reciben el pan. Lo toman con el mantel y nunca falta la que poniendo cara de experta golpea el pan con sus nudillos para asegurarse, de acuerdo al sonido que produce, si la cocción está o no en su punto. ¡Ay, mi barrio! Mi querido barrio, a mis 55 años estoy viviendo en lo que otrora fuera el pabellón 50. La nostalgia me invade. El tiempo no puede volver atrás, a no ser por este pequeño que mantiene una lucha constante por no crecer. En la actualidad, mientras realizo mi trabajo de cartero, con frecuencia me encuentro con mis amigos de infancia, profesionales, jubilados de Nacarro, abuelos, algunos ya han partido.